Victor. I'm an organizer with Detroit BAM. Buenas tardes, me llamo Victor, soy organizador con Detroit BAM y creo que ya los conozco a todos, pero solo lo que vamos a hacer es leer las demandas que, como estábamos diciendo, queremos que las miles de personas que lleguen aquí hoy, que hagan estas demandas, sus demandas, y que continúen a luchar por estas cuando después del abril 10. Número uno, derechos de ciudadanía completas para toda la gente quien vive aquí, asiste a la escuela aquí y contribuye a esta sociedad de cualquier otra manera. Latina, latino, afroamericano, afroamericana, asiática, árabe, nativo americanos, blancos, inmigrantes con y sin papeles. Todos somos americanos. Y cómo se encuentran las leyes de inmigración ahorita, las leyes racistas le dan más derecho a los productos que las personas en ambos lados de las fronteras. Los productos que nosotros hacemos le dan más derechos que a la gente, y por eso estamos demandando que abran las fronteras. Que abran las fronteras, denle a la gente los mismos derechos que NAFTA le provee a las corporaciones para pasajes sin restricciones a través de las fronteras. Y número tres, que no haya ninguna restricción para obtener la ciudadanía, debe ser puesta hacia jóvenes traídos aquí por sus padres.